lamentablemente, porque la capacidad máxima está dentro del 70 y todavía hay algunos asientos que están libres. En total son 131 becas que hemos otorgado en este periodo. No hay en la República Dominicana una universidad, una academia, una institución que de sus propios recursos beneficie a mayor cantidad de jóvenes. Y esto es claramente una política institucional. Esto no es al azar. Esto es una decisión al más alto nivel de esta organización. Es una política que hemos implementado desde la rectoría y que de alguna manera impacta de la mística iglesiana, la forma en que el ICLA hace su trabajo. El ICLA, el Instituto de Cultura de las Américas, su pasión, su razón de ser, lo que hace que exista en este país y en el mundo, es transformar la vida de la juventud dominicana a través de educación técnica y tecnológica de alta calidad. Es decir, nosotros apostamos, nosotros concentramos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro cariño, toda nuestra pasión para que ustedes puedan alcanzar el máximo de su potencial. Ustedes hoy son premiados, sí, premiados, porque la inmensa mayoría de todos ustedes, prácticamente la totalidad, han alcanzado un buen promedio acá. En su inmensa mayoría, para decir la totalidad, tienen un promedio mínimo de 90 puntos durante todo el bachillerato. Y eso tiene que hacerlo sentir a ustedes, como yo sé que lo hace sentir bien con ustedes. O sea, vale la pena esforzarse, dar lo mejor, estudiar, fajarse. Vale la pena. Y el primer beneficiado de eso son ustedes mismos. Son ustedes mismos. Entonces, con esa misma experiencia pasada, yo quiero que ustedes hagan un compromiso. Les invito a que ustedes hagan un compromiso con ustedes mismos para que en estos 12 años que ustedes van a vivir dentro de esta familia italiana y que a partir de ahora se convertirán en miembros distinguidos de la familia italiana para siempre, nosotros queremos continuar este crecimiento y que ustedes sean parte de la historia del desarrollo tecnológico de esta nación. Y la apuesta es que tú, vuelve y repito, alcance el máximo de tu potencial y así, obviamente, nuestro querido país, la República Dominicana, sea cada vez más grande. Dios le bendiga, un abrazote enorme y nos seguiremos viendo durante todos los años.